of my heartbeat. Hey, muy buenas noches, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el canal, estamos en GTA 5 y bueno, no os traigo aquí ni un truco ni nada. Y bueno, básicamente vendría a hablar sobre esto, sobre los trucos, el tema de trucos, de glitches y demás de GTA, que últimamente Rockstar se está poniendo un poco más serio con este tema. Y yo no me quiero jugar, ¿vale? Sí, obviamente seguiré subiendo cositas de GTA, algún direct truco de así, pero muy de vez en cuando. Ya que si no, no me quiero jugar, ¿vale? No quiero perder mi canal por culpa de esto. Y os digo por qué. Porque últimamente Rockstar está muy pendiente de los glitches, pues, unas nuevas normas que ha puesto y que ha probado, que te pueden llegar a bloquear el canal por subir trucos. Y aparte también te pueden banear, el mismo Rockstar te puede banear en el mismo Rockstar si abusa mucho de los trucos. Esto a mí me extrañó, ya que yo vendí un coche, hacía tiempo que no vendía, vendí un coche y me pusieron la venta y ya me extrañó. Pero bueno, no hay de importancia. Y hace unos días salió eso, de que la noticia esta, que también me dijo Crute Gamer, que se está viendo el vídeo, pues tomando un solito, ¿vale? Crute Gamer, al amigo Crute Gamer, también tiene un canal. Y me dijo esto, que dijo por Twitter, que habían aprobado una ley hace unas horillas, no, esto ya hace tiempo, me dijo ayer, o sea que ayer aprobaron la ley, de que los trucos últimamente van a estar vigilados, de quien haga trucos y quien no. Normalmente siempre están vigilados los trucos, ¿vale? Si abusáis mucho, siempre te pueden banear. Hay riesgo de que te baneen, no te van a banear 100% por si hagas trucos, pero siempre hay ese riesgo de que te baneen. Y yo últimamente con mi cuenta he hecho bastantes trucos, voy a relajarme de los trucos, conseguir dinero de manera legal, ya que no quiero perder mi cuenta, que soy nivel 202, tengo otras cuentas también bastante tochillas. El sorteo, también seguirá activo el sorteo, que más este vídeo también es un poco hablando del sorteo, ¿vale? Me quiero comentaros que siga estando el sorteo de 2000 suscriptores de la cuenta. Que no he podido poner muchos coches, intentaré ponerle coches, pero no muchos, ¿vale? Porque si no se puede duplicar, pues está la cosa jodida, ¿no? Pero al menos tenéis alguna cosita, aunque sean 5 o 6 coches, le puedo poner. No, a lo mejor no tendrá mucho dinero a cuenta, pero sí que sea a nivel 187, no empezáis de cero y tendréis alguna indumentaria así guapa, ¿no? Y bueno, ¿sabes? Esto sería lo dicho de esto, ¿vale? De GTA, que hay que ir con cuidadito, ya que no, que nadie quiere perder su cuenta, ¿no? De GTA, y además puede hacer trucos cuando se puede conseguir dinero legal. Que también quiero deciros que han puesto ahora todas las misiones de contactos de Simeón, de Gerard, de Lester, de todas estas misiones que os envían, hasta misiones de Gerard y hasta las cejas, las han puesto de doble DRP. Y estas misiones pues son bastante buenas, sobre todo las de Lester, nos dan un pastizal que flipas, ¿vale? Lester nos dan mucha pasta. Y bueno, chavales, hasta aquí este vídeo, básicamente sea un poco vídeo informativo. Un poquito de todo esto, de las noticias, y hace una cosa se me olvidaba. El motivo por el cual no subo GTA, el motivo por el cual ya no subo GTA al canal, es porque últimamente estaba viendo menos apoyo. Y en cambio en Fortnite o en otros juegos se está viendo más apoyo. Y por eso sería el motivo de los cuales, del cual he realizado este cambio un poco. Obviamente seguiré subiendo GTA, ¿vale? Pero a lo mejor subo GTA, pues más funny moments, cosas divertidas que me pasen con amigos. ¿Algún truco? Sí, obviamente. El botgun, pues el botgun lo subiré de vez en cuando, ya que el botgun son trucos legales. Trucos legales sí que subiré, maneras legales para conseguir dinerito, ¿vale, chavales? Que hay muchísimas maneras legales para conseguir dinero. No es tan rápido, pero hay muchísimas maneras que se consigue rápido. Un tema, también estoy mirando para subir un truco de cómo estar en una sesión público solo, ¿vale? De una manera, pues también sin MTU, sin nada. Y nada, eso sea todo el vídeo, chavales. Espero que os guste, que dejéis un buen like, caso, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Que activéis la campanita para no perder ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y adiós, chao. Un saludo a todos. Y adiós, bro.
un peso entre mis hombros y mirases en mi corazón, solo verías escombros. ¿Dónde están papá y mamá? ¿Dónde están mis amigos? Y la arena de Surima siempre fue mi único abrigo. Tanto tiempo solo ha podido hacerme ya a mí ser un ser tan indefenso.